Bienvenidos. Todos los fanáticos de las artes marciales mixtas tienen que saber con quién estoy sentada hoy. Es nada menos que Santiago Ponzinibbio, el primer argentino que ganó una pelea en UFC. La verdad, un sueño para todos los que estamos esperando un momento así. Y realmente aquí está el protagonista, el que nos hizo cumplir ese sueño a todos. ¿Qué sentiste, Santiago, cuando noqueaste en UFC? Muy feliz, estaba muy contento. La verdad que venía trabajando mucho. Y no venía en una buena racha, después de muchas lesiones. Y no había alcanzado un buen papel en primera pelea, así que estaba todo eso acumulado. En el momento que noqueé, me libré y comencé con el pie derecho de nuevo. Bueno, vamos a conocer un poquito más de dónde viene este hombre, cómo logró llegar al octágono más grande del mundo. Contanos, ¿cómo empezaste en las artes marciales? Entonces, empecé peleando kickboxing, soy de la ciudad de La Plata, estaba peleando los circuitos amateur en La Plata mismo. Y después, bueno, comenzó todo eso que es el Vale Todo, ¿no? Acá, y se llamaba en el comienzo Vale Todo. Y me llamó la atención, así que empecé a entrenar con amigos y me metí adentro de algunas peleas. Por suerte fui ganando y, bueno, fui me entusiasmando cada vez más hasta que decidí irme a Brasil para mejorar mi nivel de Brasil en Jiu-Jitsu. Y me encontré con otro nivel de entrenamiento y vi que si me quería dedicar me tenía que quedar allá. Así que me quedé, no volví más, me quedé perfeccionando. Peleé, hice muchas peleas. Por suerte gané todas las peleas, solamente perdí una pelea en Brasil. Así que, y después de eso, bueno, conseguí entrar en el reality show de Ultimate Fighter y conseguí entrar en UFC. Así es. Así. Bueno, para los que le llame un poco la atención el tono un poquito abrasilerado de Santiago, igual hay que aclarar que él es un peleador 100% argentino que hizo su carrera aquí en Argentina antes de llegar a Brasil y al UFC. Eso es un poco lo que lo distingue y lo que nos hace sentir tan orgullosos y patriotas a todos. Entonces, contame cómo te recibieron primero en Brasil y cómo te recibieron después en UFC cuando llegaste. Bien. Por suerte, recibido muy bien. El camino del comienzo en Brasil fue duro, ¿no? Pero, bueno, después de haber pasado por el reality show, conquisté muchos fanáticos y la verdad que tengo un cariño muy grande de la gente en Brasil. Tanto lo sentí en esta pelea como en mi pelea anterior, siendo argentino peleando en Brasil y esta vez hasta peleando con un brasilero. Tuve muchísima hinchada. Y muy lindo, la verdad que para mí eso es muy gratificante, poder conquistar ese espacio a través de trabajo y trabajo. Y no todo fue tan fácil, hubo una lesión que tuvo mucho tiempo alejado de la jaula a Santiago justamente después de su debut. Contanos cómo fue eso. Sí, la verdad cuando salí del reality show no pude participar de la final, fui finalista, gané 4 peleas, pero no pude pelear de la final por una lesión en el brazo, me quebré el radio. Después, bueno, hice mi debut y después de mi debut tuve 2 lesiones más. Primero me quebré el pie y después, cuando iba a pelear en junio en Las Vegas, 5 de julio, me rompí los meniscos, también me tuve que operar. Por suerte recuperé rápido y 2 meses después estaba peleando, así que, pero ya estaba con muchas ganas de pelear, estaba necesitando ese ritmo de pelea que hace tiempo que no lo siento y si Dios quiere lo puedo. Quiero volver a tenerlo. ¿Cómo estaba tu cabeza en ese momento cuando sabías que tenías toda la expectativa de todos los argentinos puesta en vos? ¿Vos querías pelear, te lesionabas? ¿En algún momento estuviste a punto de decir, ya fue, me dedico a otra cosa, me rindo o no? Nunca. Pensar en desistir jamás. Podré caer 10 veces, me voy a levantar a 10 y voy a continuar enfrente. Es así que llegué a donde estoy, a base de levantarme de cada tropezón que tuve. Así que, no, la verdad que me desmotivaba un poco porque mucha expectativa desde que salí del reality show. Llegué a la final como favorito, no pude pelear, quien fue el campeón fue un atleta que yo le gané en la semifinal. Entonces como que quedó, iba a ser campeón pero no pude, después el debut, no peleé bien. Independientemente del resultado, sin poner ningún justificativo, porque esa noche Ryan LaFleur fue mejor y es un excelente atleta, pero yo no peleé bien, no rendí cuán bien estaba entrenando, entonces eso me frustró un poco. Sabemos que el resultado es consecuencia. A veces uno está peleando bien, toma un golpe, cae, o no está peleando bien y consigue ganar la pelea, pero yo estaba entrenando mucho mejor que lo que hice ese día, pero bueno, no estuve en mi día, no era mi noche, fue la noche de Ryan LaFleur y eso también me dejó un poco frustrado. Después querer pelear de nuevo, no conseguir, estaba
necesitaba ponerlo para afuera. Por suerte, el sábado se notó que estaba... Se notó, se dio. Fue uno de los knockouts más espectaculares de UFC. Lo pude soltar todo ahí y bueno, ahora estoy con muchas ganas de ya pelear nuevamente. Si Dios quiere, antes que termine este año y bueno, poner un poco de ritmo nuevamente. Bueno, la verdad que estamos muy contentos de tener acá a Santiago. Y contanos nada más que un poquito de qué viene para tu futuro y te dejamos libre. Bueno, semana que viene ya estamos entrenando nuevamente y quiero pelear cuanto antes. Si puede ser antes de que termine este año sería ideal. Pero bueno, eso no pasa solamente por mis ganas. Así que bueno, vamos a ver si es posible. Pero me gustaría mucho cerrar este año con otra pelea para poder agarrar un ritmo de pelea. Y bueno, vamos a estar entrenando mi parte, la voy a estar haciendo. Bueno, bien que hace su parte, hemos visto realmente el knockout que nos emocionó a todos y es la primera vez que un argentino gana en UFC. Muchísimas gracias, Telan, por el espacio y vamos a seguir hablando de artes marciales mixtas. ¡Estoy de vuelta! ¡Volté con todo! ¡Vamos, Argentina! ¡Vamos, Brasil! ¡Vamos, Latinoamérica!